La sección más controvertida de toda la galaxia. ¿Qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación hoy en sus primeras planas, las primeras planas de los principales periódicos de circulación nacional? Y bueno, pues no podía fallar con Reforma. Fíjese, ayer la corresponsal de Reforma, Claudia Guerrero, hizo una serie de planteamientos precisamente sobre Pemex, sobre la deuda que supuestamente estaría ayudando a solventar el gobierno federal. Es algo que ha ocurrido desde tiempos memoriales, ¿no? Se supone que el gobierno federal tiene que apoyar a sus dependencias de alguna u otra forma. Y ayer se dio un incidente verdaderamente cuestionable en la mañanera, luego de que a grito pelado Claudia Guerrero le recriminara al presidente López Obrador precisamente este tema. Fíjese, ayer ocurrió esta circunstancia. Hoy lo traen en su primera plana. El presidente, en medio de la burla, exhibe, lo digo con mucho respeto para nuestra compañera corresponsal, exhibe a Claudia Guerrero y constantemente le señala eso de su periódico. Es que tu periódico quiere que desaparezca Pemex, es que tu periódico está en contra de Pemex, es que tu periódico inventa porque bla, 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 y no vale la pena responderle a tu periódico porque todo lo que yo diga será utilizado en mi contra, ¿no? Es lo que plantea el presidente López Obrador. Fíjese cómo es que en la primera plana, después de haber hecho este tipo de planteamientos en la mañanera, hoy el encabezado, hoy a ocho columnas, es una nota que asegura que arriesga a Pemex y finanzas públicas, cuando es un hecho ya comprobado que ellos arriesgaron las finanzas públicas en un periodo de más de 30 años al echar a la basura a Pemex, al endeudar ellos, estos que están buscando regresar con sus voceros como Reforma, consiguieron endeudar ellos a Pemex y echarlo a la basura. Ellos son los que arriesgaron nuestras finanzas públicas al como, mire, no es que lo quiera citar o que lo sienta ahí como, pues, el único que tenga la verdad absoluta, pero la neta del planeta, López Obrador, tiene un concepto que sí tiene que ser analizado hasta sus últimas consecuencias. ¿Cómo es posible que tenemos a una persona que tiene un puesto de naranjas en la calle y de pronto vende sus naranjas y luego compra el jugo ya hecho, ¿no? Pues es ridículo, es lo que pasó en México. Echaron por la borda a la basura toda la industria petrolera, dejamos de refinar durante mucho tiempo y ellos son los que provocaron estas problemáticas y ahora en la tendencia semanal. Para cerrar estos días en su periódico, en este viernes, salen con que arriesga a Pemex finanzas públicas. Yo no me voy a cansar de decirle a usted, y le ofrezco disculpas por sonar como un disco rayado, que la intención de una primera plana, estrictamente hablando en lo periodístico, es mostrar lo más noticioso, lo último de lo último, lo más inmediato, lo más importante en materia noticiosa, y que es evidentemente ridículo que anoche haya llegado Azucena Vázquez a la redacción de Reforma a abrir las puertas de par en par a decir, ¡paren la prensa! ¡Arriesga Pemex finanzas públicas! ¿No? Pues no, no. No es una nota de lo último, es un golpeteo. Es un golpeteo. Y fíjese, ¿no? Entre las notas, pues obviamente traen los golpeteos, traen lo del elevador que falló supuestamente en otro IMSS, pero de Guadalajara. Le ofrezco disculpas. Traen sus notas de espectáculos, por alguna razón, pues esto de que van a proyectar Cinema Paradiso mañana en el Centro Universitario Cultural con una orquesta, no sé qué tan interesante sea esto. Lo de la League's Cup, disculpe usted. Que Chivas pierde de la forma más desagradable frente a Cincinnati y América goleó al Saint Louis, ¿no? Por cierto, que acerca el partido entre el Sporting KC, el Sporting de Kansas City, contra las Chivas. Usted me va a preguntar, ¿a quién le vas tú, Toño? Pues, las Chivas, el equipo más mexicano. ¿A quién le vas tú? A ver, a ver, a ver. No, pues no sé, la verdad. Honestamente, ahí sí, en ese partido, como las Chivas han hecho cada cosa por ahí. Interesante, y esta es la ciudad en la que vivo, pues ya no sé ni qué decir.
Así que bueno, vamos a ver qué pasa con ese partido, que seguramente será muy aburrido, como los partidos de la MLS combinada con la Liga MX, ¿no? Es una farsa absoluta, pero bueno, ahí lo llevan en en Reforma. Yo no sé cómo es que, fíjese, llevan en Reforma lo de la falla en el IMSS, hasta le ponen con tres O's, ¿no? En otro elevador, y no llevaron esta semana lo de Mikel Arriola. No sé cómo no lo llevaron en la primera plana, que se determinó una serie de irregularidades en la compra precisamente de elevadores a la empresa responsable del fallecimiento de esta niñita en Quintana Roo, y que de todo esto estaba al tanto el priista Mikel Arriola como director del IMSS en tiempo de Enrique Peña Nieto, pero nada de esto dijeron en Reforma. Más bien traen hoy que se descompuso otro elevador en Guadalajara. Bueno, mire, los elevadores se descomponen en todas partes y a todas horas, ¿eh? Es nota cuando causan una tragedia como ocurrió en Quintana Roo, pero de ahí a que verdaderamente pues tengan que ponerlo en una primera plana. No, el que lo ponga en la primera plana exhibe claramente un golpeteo, ¿no? Sacan esto supuestamente de que le pagaron al INEGI al crimen para realizar censos. Miren lo que son las cosas. Y buscan seguir inflando a Junior, a Luis Donaldo Colosio Junior, cuyo pues único mérito ha sido ser hijo de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Pero ya ahí buscan inflarlo, siguen con lo de los libros de texto de la SEP. Y esta nota, que también tendría que ser de las más importantes, lo de los curas pederastas, hijos de la chingada, malditos, que pues fueron encubiertos por otros curas, ¿no? Pero ahí lo llevan abajito. Esta tendría que ser una de las notas más importantes, ahí lo llevan abajito. ¿Qué hace el Universal? Llevar otra nota de golpeteo, pero en otro ramo, ¿no? Dejan de pagar préstamos y tandas al Banco de Bienestar. Insisto, esto no es lo más pues relevante noticiosamente hablando. No llegó el corresponsal precisamente de la mañanera, Antonio López, a la redacción del Universal a decir que esta era la nota de la nota con la que iban a parar la prensa. Tal vez las declaraciones de la DEA, que son bien tendenciosas, sí, ¿no? Ya ve usted que la DEA en estos momentos, pues, ha sido enfrentada por tantas cosas. Su directora está siendo investigada por supuestamente dar contratos a sus cuates. Recientemente uno de sus subdirectores tuvo que renunciar por cuestiones de también acusaciones. Eso no lo llevaron en el Universal, pero hoy sí llevan esto que, pues, está interesante. Son declaraciones controvertidas y evidentemente tendenciosas de la DEA, que tienen en estos momentos una evidente y clara problemática en contra del gobierno de López Obrador, ¿no? La DEA, y pues ahí lo llevan así, ¿no? La DEA va contra de estos cárteles, ¿no? Así lo plantean ahí en el Universal, porque fíjese, también insistimos en eso hasta el cansancio. Usted llega ahí al Universal, a la esquina de la información, ahí en Reforma, toca la puerta y le van a decir: ¿qué chingados quiere usted? Oiga, es que vengo aquí a hablar mal de López. Ah, pase. Aquí, hasta le dice, como le decimos nosotros, López, para discriminar al presidente. Pásele un cafecito, una cervecita, un coctelito, un sandwichón. ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Viene a hablar mal de AMLO? Adelante, venga usted, por favor. Bueno, Excelsior. Estados Unidos investiga armerías que venden al narco. Y por supuesto, una cantidad exorbitante de notas, pues, de deportes y de espectáculos. Yo creo que valdría más la pena, pues ya que le pongan ahí Excelsior en lugar del, ¿cómo le llaman ellos? El periódico de la vida nacional, el periódico del espectáculo y el deporte, ¿no? Porque así se la han manejado desde hace ya mucho tiempo. Sus páginas están así, bien llamativas, con cuestiones de espectáculos y de deportes. Y por supuesto, ya regresaron al golpeteo, ¿no? Después de que durante varias semanas estuvieron haciendo notas muy propositivas sobre el gobierno federal, bueno, pues ahora están en las notas pues más de golpeteo, más de golpeteo. Milenio
refuta AMLO al grupo interdisciplinario de expertos independientes y a la ONU. Defensa y Marina sí colaboran. Y traen una foto muy fea, muy triste, de lo que está ocurriendo en la frontera en estos momentos, de cómo es que un niño junto con su mamá y me imagino su hermana están intentando cruzar por debajo de, mire, ni siquiera son alambres de púas, ¿eh? Son alambres de navajas. Alambres de navajas. Lo que hay ahí no son púas, son navajas. Pero bueno, ahí está también aportándole al golpeteo esto del grupo interdisciplinario de expertos independientes y una vez más el cuestionamiento a Milenio y al resto de los diarios que traen hoy con mucha fuerza el caso Ayotzinapa. Y a ver, aquí sí póngame a cuadro, don David. Por supuesto que exigimos justicia por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, sigue siendo la consigna para todos nosotros. Pero ha sido así durante muchos años. Durante muchos años hemos exigido justicia por esto. ¿Exigieron justicia en Milenio? En el Universal, en Reforma, en Excelsior. Así lanzaron este tipo de notas en Excelsior o en Milenio en tiempos de Enrique Peña Nieto, cuando estaba como director el impresentable, insufrible y despreciable de Marín. ¿No fue Marín el que cuestionaba constantemente a los 43 jovencitos desaparecidos normalistas de Ayotzinapa? Por favor, ¿no? Pero bueno, en esas andan, el golpeteo a todo lo que da. Lo mismo pasa con Crónica, lo mismo pasa con El Financiero, El Economista, con puros peros. No sorprenden, no sorprenden, pero para nada. El que sorprende mucho, porque ya de verdad es que esto no debería pasar, en definitiva, ya debería ser algo olvidado y un tema. Pues que tendríamos que escupir, es el Heraldo de México. Ese sí que sorprende hoy en viernes. Que ensangrenten o pongan una portada ensangrentada con esta pues, circunstancia verdaderamente terrible, que es la llamada tauromaquia. El Juli se despide de los ruedos, pues nos vale madres. Qué chingados que se despida. ¿De qué se despide? Este es un espectáculo, si se le puede llamar así, terrible, en el que se le tortura un pobre animal durante un largo tiempo para el divertimento de una multitud, y luego se le da muerte en medio de la humillación y la vergüenza. Que chinga a su madre el Juli. Que chinga a su madre el Juli. Bueno, vamos a más información.